¿Por qué defender el caso? Porque el caso para mí es la vida. Es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Toda mi vida he tenido caso. Yo vengo de familia de caso. Mis hermanos tienen caso. Todos tienen caso. Y para mí el caso es algo, no sé. Digo, la verdad, yo me siento bien cuando me sube el caso. Para mí es una felicidad. Yo salgo para el lugar donde trabajo. Y voy, me tomo la coca con una señora, me llamo otra señora. Y Alejandro Benítez, me llama por teléfono. No, y trabajo. Para mí es mejor que estar en la obra, por ahí muchas veces uno tiene que trabajar muy mucho para ganar el dinero, pero en caso no tiramos manteca al techo, ni tampoco, pero por lo menos tenemos para comer. Tenemos para comer y nadie nos está mandando, nadie nos está gritando, aparte porque no se lee y escribir, ¿en qué lugar voy a conseguir un trabajo? ¿Ah? No tengo otra herramienta de lucha para darle comer a mi hijo que no sea el caso. No, aparte que lucha con el caso por el tema que nadie lo va a venir a donar. Si no luchamos nosotros, no comemos. No comemos nosotros, no comemos nuestro hijo. ¿No come el animal? No come el animal y muchas veces muy discriminado, pero bueno, hay que agachar la cabeza y darle para adelante. No nos queda otra. Los carreros son parte del paisaje de las grandes ciudades. Son el símbolo más acabado de la pobreza a la cual este sistema nos empuja. La calle y el carro son su segundo hogar. Llueva, haga frío o mucho calor, el mendrugo solo se gana si ellos, mujeres, hombres o niños, pechan junto al caballo aquel carro que al final de la jornada les permitirá ganar unos pesos para parar la olla y dar de comer a su familia. Esa es la vida del carrero, triste y dura, pero es a donde este sistema empuja a los más humildes. Empezar a ayudar al compañero carrero, a que el cambio empiece a entrar a cada uno a su casa. Entonces, que ya no tenga su necesidad de salir en el carro. Pero eso es lo que queremos pelear, que no salgan a robarnos ni a matarnos a la calle. Que sea en conjunto de ambas partes, tanto como de la nación y el municipio, que se pongan en un acuerdo y que dejen de pelearse entre ellos y que realmente se pongan las pilas con nosotros, porque ayudan un montón de fundaciones que dicen ser llamándose carrero y no es así. Nosotros llegan beneficios a un montón de manos y el carrero no está entrando, entonces queremos que ahí nos ayuden, que formalicen los carreros, que tengan un trabajo digno, que cada moneda que le entre a su bolsillo lo ganemos con el labor que nosotros venimos haciendo y con lo que sabemos hacer. La cooperativa de igualdad se ha organizado por aproximadamente unas 70 o 80 carreros de la zona sur de Córdoba, que venimos luchando para ser reintegrados a la sociedad. Para que porque nos quieren sacar, o sea, no quieren, ¿cómo puedo explicar? A ver. El tema es que han presentado un proyecto en la municipalidad para prohibir la extracción de sangre. Entonces nosotros tenemos una lucha de hace varios años, es que no saquen la extracción de sangre, o si la sacan, que la saquen con un buen motivo, con una buena razón, así que nos den un buen trabajo. Lo que nosotros queremos es trabajar. Se hace de todo en un carro, no sobreviví. Se pide, por ahí vamos a pedir una changa, lo tratan, lo discriminan como si fuera mucho oro. Pero no vamos a robar, vamos a pedirle escombros. Hay mucha gente por ahí, nada, los basurean también. No quieren dar moneda, no quieren pagar lo que le pedimos. Y es un trabajo, guste como le guste a la gente, es un trabajo que es lo único que sabemos hacer y lo que vamos a hacer. Mientras lo den ayuda también. El carrero es aquel que por unos pocos pesos nos resuelve muchas veces las deficiencias del propio Estado en el tema de la recolección de la basura. Pero resulta que es tal la falta de solidaridad muchas veces por parte de los vecinos
que los identifican con un mal viviente y los discriminan. El carro ya está listo, tal vez para llevar el hijo a la escuela o la mujer al médico. Y para salir muchas veces a revolver la basura para ver si algo se encuentra que se pueda comer. La vida del carrero es así. El carro suplanta las necesidades de la falta de dinero en el hogar. Pero la gente solo ve una parte del carrero. De un hombre pobre, sin estudios y para muchos, son aquellos negros de mierda que tanto le gusta decir al tilingo de la ciudad cuando se cruza con ellos. Porque el carrero es el que viene siendo seguido, atropellado por la policía, atropellado por los proteccionistas, atropellado por toda la sociedad, por solamente el argumento que se sienta un político a tirar un montón de cosas a través de una cámara, a través de los medios, como el proyecto que presentó Sin Estribo, la Fundación Sin Estribo, que fue apoyada por el señor Nómina y también apoyada por la Casa de Gobierno, apoyaron eso para presentar en el Consejo Deliberante que era prohibir la traición de sangre. Entonces, y ellos salen como a robarnos y a matarnos y a tratarnos mal. Nadie sale a darle una mano, a decir, che, ¿qué te hace falta? ¿En qué podemos solucionar este problema? Nadie, hasta el día de hoy no hemos encontrado a nadie que haya aparecido en la calle más que para apuntarnos y tratarnos de lo último. Nada, yo la hora que ese chico allá en mi casa. No iba a la escuela, nada. Siempre ando allá en mi casa. Yo terminé la primaria y bueno, pero lo mismo andaba en el carro. Yo me iba a la escuela y venía y me iba en el carro. Sí, me gusta siempre andar en el carro y siempre voy a andar en el carro. Aparte, no hay otro trabajo por hacer. No hice la secundaria, hice la primaria hasta cuarto grado y me cuesta una banda y leé, morí, y leé, no. Y toda mi vida me subí en el carro y gracias al carro tuve un hogar, tengo mi familia y todavía le sigo remando. Y gracias al carro. Esto es una lucha de hace un montón de años y nunca se cambió para nada. Más que cuando vas a reclamar algo te apuntan y te tiran con una beca. Que por ahí uno lo agarre porque hay necesidad acá dentro de cada compañero, pero lo que nosotros peleamos y siempre le exigimos y siempre le pedimos fue un trabajo formal, que no estemos viviendo del gobierno ni del Estado ni de la propia gente, sino que nosotros somos útiles para la sociedad. Nosotros descomprimimos montones de kilos de mugre durante un solo día en la ciudad de Córdoba, entonces somos útiles, que se nos reconozca ese trabajo y se nos pague por el laburo que venimos haciendo. Porque nosotros antes pertenecíamos a otra cooperativa que se llamaba La Esperanza. Tuvimos 7 años más o menos trabajando para la cooperativa, hasta que llegó un momento que el presidente de la cooperativa esa decidió no defender más los carros. Entonces él nos llamó y nos explicó cuál era el motivo, que no iba a defender más los carros porque no tenía más fuerza para seguir defendiendo los carros. Bueno, entonces nosotros decidimos formarnos como zona. Son 4 barrios, sería Vía Martínez, La Pichana y La Tela, que nos hemos juntado, y La Flor, que nos hemos juntado para
para poder hacer algo, para poder luchar, porque nosotros vivimos del carro. Sin el carro no, no tenemos otra fuente de trabajo, no hay otro ingreso en mi casa. El olor es nauseabundo. Allí, esos hombres que muchas veces denostamos por ser carreros, por ser negros de mierda, como les agrada a algunas personas decirles a los humildes, trabajan sin un barbijo, sin bolsa para juntar los residuos, sin guantes y recogen basura que nosotros mismos tiramos. Recogen perros muertos, muchos de ellos de raza, que seguramente alguna vez formaron parte de una familia, que se están pudriendo al sol y que estos hombres sin los elementos necesarios para cuidar su salud, los recogen para cobrar una beca de tan solo 5.000 pesos que según ellos les están debiendo por parte de la municipalidad 2 meses al día de hoy. Son ellos, los carreros. Cuando los vea, piense un poquito antes de tratarlos mal. Usted los ve pasar, pero ellos recorren muchas veces kilómetros arriba del carro, tan solo por pelear un mango que muchas veces les esquiva. Sus barriadas están sumergidas en la mayor de las necesidades y los políticos de turno siempre miran para otro lado sin importarle nada de sus necesidades. Y cuando algo les importa, seguramente será para sacarles un voto en campañas electorales. Ellos no tienen carro. No es que la municipalidad es un censo de carrero y le preguntó a un carrero qué necesitaba o qué desea para dejar el carro. No, ellos citan a los presidentes de la cooperativa para hacer el arreglo. Entonces en eso nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos pidiendo que nos llamen al diálogo si hay algún papel o algún... la ley para presentar en el Consejo Deliberante, o no sabemos bien a dónde sería, porque verdaderamente nosotros somos carros, no tenemos estudios. Entonces de eso se abusa la gente, porque por ahí hay cosas que no lo sabemos expresar. No lo expresamos, no lo sabemos expresar, ¿por qué? Porque no tenemos estudios. A lo mejor no sabemos, pero decirlo no sabemos, pero por dentro lo sabemos, ¿me entiendes? Entonces eso, esas cosas pasan muchas veces con la gente pobre, y entonces esta gente que tiene un poco más de estudio, o porque tiene alguien que lo acompaña, o porque hacerlo con un funcionario, porque te mueven por un bolsón, o porque te llevan para una marcha, entonces hacerlo en ellos. Y ellos son los que le cagan la vida a los pobres. No se han bien dividido los beneficios que vienen entrando a las agrupaciones carreras, que dicen llamarse, y bueno, y no se han bien distribuido los insumos de herramientas para hacer valer nuestro trabajo. Estamos viendo muchas caras que por ahí nos sentimos intimidados, nos sentimos como en un tema como, no sé si llamarlo, no sé si sería algo como mafia, ¿sí? Porque no tenemos la palabra de decisión dentro de la cooperativa, a ver qué nos sirve, qué no. Y bueno, esto nos hizo abrir los ojos que nos estamos dejando llevar por algunos punteros y que nos llevan a nada, a beneficiarse ellos mismos o sus propios amigos que salen de la cárcel, que andan en la delincuencia, o veo propios compañeros, o sea, no son compañeros, no los llamo compañeros, que cobran el beneficio de los carreros, que hasta andan metidos en perjudicando a la propia sociedad, vendiendo cosas que no tienen que vender. Entonces, eso lo digo hoy día con mucho fundamento,
y vamos a pelear las condiciones de los carreros, por eso mismo es que, bueno, hoy de vuelta nos toca pasar por esto de tratar de marcarnos como si fuéramos animales, porque con eso únicamente, con una matrícula podemos pelear las cosas que son buenas para los carreros, porque estamos cansados que se hable de los carreros, de esto, de aquello, y que sean siempre segundo o tercero, que se beneficien o que hablen como nosotros, como si fuéramos una bola sin manija, como si fuéramos un animal. Entonces eso tiene que terminar. Es así, nosotros le damos por lucha a la beca. No es que la municipalidad vino y dijo, muchachos, vengan que le vamos a dar la beca. Nosotros tuvimos que luchar por la beca. Al ganar la beca, entonces nosotros el día que no estamos más con la cooperativa, nosotros le ganamos la beca. No la ganó la cooperativa que nos representaba. Entonces al ganar nosotros la beca, nosotros cuando la cooperativa nos decidió corrernos, ellos sabían perfectamente, porque fueron asesorados por abogados, porque la cooperativa tiene abogado, tiene contador, la mesa de administración. Entonces, entre ellos, entre gente de clase media y de clase alta, que forman la parte, la cúpula mayor de la cooperativa, porque si usted va a ver administración, no lo va a manejar, no lo voy a manejar yo, porque a lo mejor no se le inscribe, no puedo contar los billetes porque me mareo y... Como ellos tienen para llevar todo el día la comida a la mesa, molestan a la gente de abajo, molestan al carcero. Estamos trabajando por ahí, no, que no le cargue. Pero si no le cargamos, ¿cómo llevamos la comida a la casa a los chicos? Ellos porque andan en un auto, sacan una foto y ya están en la gloria. Nosotros que estamos abajo no piensan eso. No se ponen en el lugar. No se ponen en el lugar de la otra gente, que la gente que le hace falta, necesariamente. Ellos piensan en ganar su trabajo y cada vez llevarse más puntos a ellos. Y nosotros, no, nosotros pensamos en trabajar nomás. Y no andan peleando con nadie ni en la calle. A mí me sacaron del colegio por falta de documento. Iba a la secundaria. Por eso tuve que dejar de últimamente con el colegio. Si no, trabajaría y iría al colegio. Pero bueno, el destino se dio así. Esa es la única herramienta de laboral de trabajo que tenemos. Y con eso la vamos a pelear espacial. Y así la historia. El pobre sigue siendo esa carne del cañón del cual los poderosos se aprovechan ante su necesidad. Muchos, muchos agachan la cabeza, pero pareciera que hombres y mujeres que suben a un carro para ganarse el pan diario están comenzando a abrir los ojos, y es responsabilidad de todos nosotros ayudar para que no sea tan desigual la vida. Ellos también tienen sueños, aunque su camino esté plagado de necesidades. Son los carreros, esos habitantes de la ciudad. Que creo que uno de los peores laburos que existe en la ciudad. Y en el mundo, creo, trabajar con la basura, estar con todo el tipo de enfermedad y con todo el sobrante de la sociedad, para mí es un laburo de lo peor, pero no nos queda otra, es esta. Entonces, que si tienen una opinión que sea para ayudar a esta situación, no sea para matarnos, porque ya estamos cansados de que nos discriminen, nos maten, entonces eso no nos, como que nos baja la autoestima también, nos mata por dentro. Y le quiero saber a la sociedad que también tenemos sentimiento y tenemos brazos. Eso.